¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando usted? Ya comenzamos la semana y la verdad que estuvo bien movidito este lunes, y se los voy a decir porque 45 organizaciones de taxistas literalmente colapsaron por más de 8 horas la Ciudad de México. Así es que usted conozca los detalles. Ya tenemos aquí la caseta para nosotros. Por espacio de más de 8 horas, diversas agrupaciones de taxistas se manifestaron en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el Zócalo capitalino, donde realizaron un mitin frente al Palacio Nacional y el gobierno de la Ciudad de México para exigir un aumento a la tarifa y también la extinción de las plataformas digitales de alquiler de autos como son Uber. Se estima que por lo menos participaron 7,000 choferes con todo y sus unidades en esta gran movilización que afectó a miles de automovilistas, pero que afortunadamente decidieron comenzar su movilización después de las 10 de la mañana, cuando ya había pasado la hora pico. En el Zócalo capitalino, Peligros de los Taxis señaló que los bloqueos fueron un éxito, ya que de tocar la puerta el gobierno de la Ciudad de México, fue el gobierno federal quien le extendió una mesa para que pudieran expresar su inconformidad. Ahí mismo amenazaron de no llegar a un acuerdo que iban a convocar una gran movilización nacional, donde podrán participar al menos 700,000 juntos con sus choferes, lo que ocasionaría un conflicto de transporte en el país. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y bueno, ya ahorita que la verdad es que a cada rato decimos qué calor está haciendo, pues parece que es febrero loco y marzo otro poco, pero en pleno junio, porque ya estamos en junio, allá en Guadalajara cayó un torrencial y las imágenes que le vamos a presentar a usted dan cuenta de qué fuerza tuvo ahora Tlalo para castigarlos. Veamos la nota. No cabe duda que el tiempo ya no se aloca solamente en el mes de febrero y marzo. Así lo demuestra lo que sucedió este fin de semana en la zona de Jalisco, principalmente en la ciudad de Guadalajara, donde a pesar de que hace calor, en casi todo el territorio mexicano se vino una tromba que convirtió algunas calles en unos auténticos ríos. En varios videos que se difunden se contempla cómo las fuerzas del agua arrasa autos y todo lo que se encuentra a su paso. También se contempla que el líquido es lodoso, lo que significa que el alcantarillado está colapsado por tanta basura. Algunos habitantes dijeron que esto es solo el preludio de lo que puede suceder cuando lleguen ya verdaderamente la época de lluvias y tormentas. Así es que le hacemos una invitación para no tirar los desperdicios y evitemos que las coladeras se colapsen. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Bueno, y siguiendo con el tema de los taxistas, han subido en las redes sociales un video donde varios de ellos que estaban manifestándose encontraron a un chofer de Uber y esta fue la golpiza que les dieron. Por espacio de más de 8 horas, diversas agrupaciones de taxistas se manifestaron en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el Zócalo capitalino, donde realizaron un mitin frente al Palacio Nacional y el gobierno de la Ciudad de México para exigir un aumento a la tarifa y también la extinción de las plataformas digitales de alquiler de autos como son Uber. Se estima que por lo menos participaron 7,000 choferes con todo y sus unidades en esta gran movilización que afectó a miles de automovilistas, pero que afortunadamente decidieron comenzar su movilización después de las 10 de la mañana, cuando ya había pasado la hora pico. En el Zócalo capitalino, Peligros de los Taxis señaló que los bloqueos fueron un éxito, ya que de tocar la puerta el gobierno de la Ciudad de México, fue el gobierno federal quien le extendió una mesa para que pudieran expresar su inconformidad. Ahí mismo amenazaron de no llegar a un acuerdo que iban a convocar una gran movilización nacional, donde podrán participar al menos 700,000 juntos con sus choferes, lo que ocasionaría un conflicto de transporte en el país. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y también le traemos al experto en varios casos, en temas importantes que usted no se lo debe de perder. Así es que escuchémoslo. La voz de Latitud Megalópolis, con Carlos Alberto García.
La percepción de la política de austeridad aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es la misma en todo el país. Mientras en la Ciudad de México se han registrado manifestaciones en contra de los recortes presupuestales en el sector salud, guarderías y medio ambiente, por citar algunos, en otras entidades no piensan así, por los resultados obtenidos por el partido Morena. En los estados de Baja California, que era gobernado por el PAN desde hace 3 décadas, y Puebla, que era encabezado por el mismo partido y cuya gobernadora Marta Erika Alonso murió el año pasado en un accidente al desplomarse el helicóptero en que viajaba con su esposo, también panista y exgobernador. Los candidatos de Morena se llevaron el triunfo de acuerdo a los conteos rápidos del Instituto Nacional Electoral. Miguel Barbosa de Puebla y Jaime Bonilla de Baja California se sumarán a los gobiernos morenistas que encabezan en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, Tabasco Adán Augusto López, en Chiapas Rutilio Escandón, Veracruz con Cuitláhuac García y Morelos con el controvertido exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Con estos 7 estados que ha alcanzado Morena, confirman que el efecto López Obrador sigue dando resultados, no obstante la percepción de crisis en diferentes sectores, entre ellos el de la inseguridad, economía y desempleo. Mientras estamos ocupados en otras cuestiones, pues la verdad es que se nos viene una catástrofe económica si es que no hacemos algo, si es que no convencemos a los gringos de que no nos cobren impuestos en los aranceles. Veamos cómo puede repercutir y conozcamos también. Según la revista Forbes, Donald Trump busca imponer un arancel del 5% sobre los bienes provenientes de México como parte de un plan para combatir la migración. Sin embargo, en la economía real, este impuesto perjudicaría fuertemente a los estadounidenses. Cada año México exporta más de 350 mil millones de dólares a Estados Unidos. El arancel inicial es de 5% propuesto por Trump como amenaza para contener el paso de migrantes a Estados Unidos por suelo mexicano, que implicaría un impacto de cerca de 18 millones de dólares en la economía mexicana, equivalente al 1.5 del PIB en el año. Si el arancel escalara a 25%, el impacto sería equivalente a 90 millones de dólares o 7% del PIB. Sin embargo, la medida también tendría un impacto para la economía estadounidense, según la revista Forbes. Porque la noticia tiene que estar ya en la palma de su mano, Enrique Hernández. Le traemos otra nota porque también a partir de este lunes, bueno, ya la jefa de gobierno anunció que las niñas y los niños que asisten a escuelas públicas y privadas podrán ser con uniforme mixto. Esto quiere decir que los niños, si quieren, van a poder llevar falda. Y las niñas, si quieren, van a poder llevar pantalones. Conozcamos los detalles. A partir de este lunes, las niñas y niños que asisten a escuelas públicas y privadas de educación preescolar y básica tendrán la libertad de decidir si usan falda o pantalón, indistintamente como parte de su uniforme. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al presentar el programa Uniforme Mixto. Quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que tener falda y los niños tenían que traer pantalón. Yo creo, eso ya pasó a la historia. Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón. Eso es parte de la equidad de la igualdad, dijo la jefa de gobierno. No es necesario que las niñas siempre tengan falda, con excepción del día que hacen actividad deportiva. Las niñas también pueden tener pantalón, si todos los adultos nos vestimos con falda o pantalón, porque las niñas no pueden. Es una cosa muy sencilla, pero que genera igualdad, aseveró la jefa de gobierno al presentar el uniforme mixto en la escuela primaria Guadalupe Cisneros de Zabaleta, en el centro histórico. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hizo votos porque los demás estados de la República adopten también el uniforme mixto, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y en los deportes también Quique Díaz nos da cuenta de lo que sucede. Y en la final de la Champions League, el Liverpool se impone 2-0 al Tottenham. El primer gol llegó al minuto 2. Mohamed Salah adelantó a los Reds por la vía del penal. Y más tarde, a 3 minutos de que terminara el encuentro, Divock Origi puso el tanto de la estocada y le dio el título al Liverpool, rompiendo la constante de los equipos españoles.
Y en una noche para el recuerdo, el pasado sábado, en el Madison Square Garden de Nueva York, Andy Ruiz dio la campanada y se proclama como el nuevo campeón de boxeo de los pesos pesados. Después de 7 asaltos, el mexicano le propinó una serie de combinaciones de golpes al inglés Anthony Joshua, a quien le tuvieron que parar la pelea para que Ruiz se consagrara como el primer azteca en conquistar esta división. Y el día de ayer, en las finales de la NBA, los Warriors de Golden State se imponen 109-104 a los Raptors de Toronto para igualar la serie a un tanto. Y el próximo miércoles, en punto de las 8 de la noche, tiempo de México, se llevará a cabo el tercer partido de la serie. Y bueno, y también en materia policíaca le traemos las notas de impacto, las notas que a veces nos hacen estremecer. Luego de intentar detener a un par de delincuentes que asaltaron minutos antes a una persona y que querían despojarlo de 27 mil pesos, fue asesinado el policía Abel Martínez, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron en la delegación de Iztapalapa, donde se reportó el robo a una persona, y fue entonces cuando el agente se dispuso a detenerlos y ante esto recibió el impacto de bala en el rostro. Al lugar llegaron sus compañeros, quienes realizaron un operativo y pudieron detener a los agresores, ahora asesinos que responden al nombre de Benjamín Trujillo y Jonathan Santillán, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le reitera su compromiso de llevarle la información hasta este aparatito, hasta la palma de su mano. Se los vuelvo a repetir, hay otros noticieros que ya están ahí circulando a nombre de nosotros, no tienen que ver nada con nosotros. Nosotros siempre hemos sido leales con ustedes a través de los años y lo seguiremos haciendo, porque nuestro compromiso es informar de una manera desinteresada y no vendernos con nadie, sino ser parciales, decir la verdad.